Hola, buenas noches. Iniciamos en unos 4 minutitos. Vamos a dar unos 4 minutos para ver si ingresan algunas personas más. Bueno, buenas noches a todos. Agradecerles en primer lugar por conectarse a este espacio. Esperamos que sea de provecho para todos. Tenemos algunas reglas básicas, ¿verdad? Para facilitar este conversatorio con Ana Lorena, que ya casi se las presento. Entonces, bueno, vamos a tener el espacio, o se va a abrir los espacios para que puedan hacer las consultas que quieran. El conversatorio está hecho para hablar un poco sobre buenas prácticas en este tiempo de pandemia y las adaptaciones que han tenido las organizaciones, ¿verdad? Ante este tema de salud internacional. Entonces, lo que vamos a hacer es ya sea colocar la consulta en el chat o levantar la manita y estaremos haciendo como un listado para poder irles cediendo la palabra a cada uno de ustedes. Entonces, para que más o menos estemos claros con eso. Para que puedan hacer todas las preguntas que quieran. La idea es hacer este conversatorio bien fluido y que cada uno de ustedes pueda aclarar las dudas que tenga. Entonces, sin más,
Les presento a Ana Lorena Mora. Ella es la directora de Adultos en el Movimiento de la Asociación de Guías y Scouts de Chile. Entonces, bienvenida, Ana Lorena. Gracias por acompañarnos el día de hoy. Hola, mucho gusto. Gracias por invitarme, hermanas guías, hermanos scouts de esta asociación hermana. Estamos en Chile y en Chile es invierno, así que hoy día ha sido un día muy frío, así que espero que me den todo el calor y la energía que tienen allá los ticos y las ticas, ¿ah? Bueno, bienvenida Lorena, gracias de verdad nuevamente por acompañarnos. Iniciamos el conversatorio, entonces tal vez si Nati nos ayuda por ahí compartiendo un poco. Muy bien. Les puedo contar un poco, Guías y Scouts de Chile, al igual que mi hermana asociación de Costa Rica, somos una asociación conjunta, fusionada. En la región somos las únicas dos en América, así que tenemos un lazo de amistad muy entendido y muy gratificante para ambas. En nuestro caso, la dirección de voluntarios, que es lo que nosotros entendemos para el mundo de la Organización Mundial del Movimiento Scout de los Adultos, nació hace poco en Guías y Scouts de Chile, porque antes estábamos todos juntos en métodos educativos, y vamos a cumplir ya en septiembre de este año 2 años. Entonces hemos tenido una mirada una mirada y un zoom muy para atender a las adultas y los adultos que trabajan en Guía y Scout de Chile, y por eso es que van a ver la palabra de voluntariado o de voluntarios muy frecuente en esta presentación. ¿Sí? Y un poco esta invitación es contarles qué ha sido este concepto de entrar a los cursos a distancia y un poco lo que conversamos también en el mundo con la academia de lo que han sido estas nuevas rutas de capacitación. De acuerdo a los desafíos que el mundo nos ha puesto hoy en día a todas y todos los habitantes, hoy el mundo es distinto, ya no es en el que crecimos, y por lo tanto tener un enfoque de capacitación combinada, como ahí lo podrán ver, con múltiples accesorios con el apoyo de las tecnologías, ha sido una de las fórmulas que hemos encontrado para poder seguir desarrollándonos y construir espacios de encuentro y de desarrollo colaborativo en Guía y Scout de Chile también. Bueno, aquí vamos a hablar un poco, ¿verdad? Porque es interesante poder hacer los primeros análisis. Para muchos de los países de América, realmente los primeros análisis han sido hasta ahora que se está viviendo la pandemia como tal. Sin embargo, para Chile ha habido diferentes movimientos desde el año anterior. Entonces, sí, el contexto es un poco diferente, ¿cierto, Ana Lorena? Exacto. De hecho, yo ahí les estaba presentando, busqué una fotografía de un mismo lugar, pero en dos momentos muy distintos que a Chile lo han sacudido. Nosotros, antes de tener pandemia, que es la segunda imagen que ustedes verán con la parte inferior, es un lugar en Chile que es muy típico, donde se junta cualquier logro del país se celebra ahí. Todos nos juntamos ahí. Pero sin embargo, hoy en día en pandemia está vacío, despoblado. Pero esa misma imagen, en el mes de octubre, fue un tema que fue muy fuerte para nuestro país, porque tuvimos una gran crisis social. Nosotros como país está como latente aún porque no la hemos resuelto. De hecho, se va a votar una nueva carta constituyente. Y en medio de todo ese estallido social y de hoy en día la pandemia, es que como asociación nos tuvimos que hacer esta pregunta de cómo mantenemos vivo movimiento. ¿Cómo hacemos movimiento scout, movimiento guía hoy en el mundo, en nuestro país particularmente? Además que nosotros vivimos al sur de América, así como al final de donde termina el continente, y es un desafío muy grande porque ¿cómo lo hacemos en un movimiento que es súper presencial, que nosotros somos muchos de tocarnos, sobre todo nosotros los latinos que nos gusta el cariño y sentirnos cerca? Y nosotros que teníamos actividades todos los sábados, capacitaciones también, y que nos buscábamos reunirnos en este nuevo formato en donde no se permiten las reuniones masivas, en donde no se permiten el contacto, y no es que no se permitan por no permitirse, sino que es parte de poder seguir vivos. Entonces, ¿cómo le íbamos a hacer en esto de mantener vivo el movimiento? Y ahí estábamos desafiándonos y hemos empezado a encontrar un poco soluciones, un poco pensando también en Baden Powell. ¿Se acuerdan cuando Baden Powell le dijo que limitáramos el IM a la palabra imposible y así la vida iba a ser posible? Entonces quisimos pensar las cosas positivamente. Pensamos que
este, a lo mejor esta pandemia puede ser una oportunidad. Y estuvimos dispuestos a asumir este desafío, pensando en que, si bien no había una crisis de salud tan grande en el mundo durante el movimiento en 100 y tantos años, no hemos estado con una crisis similar, porque la peste negra, que fue algo mundial, fue por ahí por el 1800, todavía no había movimiento. Lo más cercano serían las guerras mundiales. Entonces, estamos pensando en cómo, si hubo movimiento después de la Primera Guerra Mundial, después de la Segunda Guerra Mundial, después de la pandemia de este COVID-19, va a seguir habiendo movimiento, y esa es la firme convicción que tenemos como organización. Okay. Así que decidimos enfrentar un desafío, y este desafío Liliana ha ido por la mano de empezar a mirar cuál es el mundo en el que estamos viviendo y en qué contexto estamos. Entonces, una de las cosas que estuvimos mirando fue cuántos habitantes tiene nuestro país, y empezamos a mirar cómo estábamos nosotros relacionados con la comunidad y en qué condiciones estábamos. Y hay una invitación muy fuerte desde el Ministerio de Educación, que es donde generalmente nuestros movimientos o nuestras asociaciones conversan para mirar un poco y ver luces. Y nosotros descubrimos que en nuestro país, que tiene 19 millones de habitantes, esta estadística es de enero del 2020, nos dimos cuenta que éramos 19.03 millones de habitantes, pero que en nuestro país existen más de 26 millones de celulares. Es decir, que hay parte de la población que tiene más de un aparato para conectarse. Que además, que la conectividad es que de estos 19 millones, 15 millones de habitantes logran conectarse y tienen una penetración en el tema del acceso a tecnologías, a poder conectarse y a estar en situación de poder estar conectados. Y esto, en conjunto con la siguiente lámina, nos hacía dialogar y un poco de cómo poder empezar a hacer este ejercicio de poder conectarnos o no. Entonces descubrimos que nuestras personas, de estos 19 millones de habitantes, el 87% de las personas que tienen alguna forma de conectarse, a lo menos el 87-88% de ellas, a lo menos una vez al día, ocupa o se conecta a internet. Y okay. También desde el para poder hacerlo. Y a lo menos el 8% lo hace una vez a la semana, el 3% lo ha hecho en los últimos 11 meses, y el 1% solamente de la población lo ha hecho una vez solo en los 365 días. Cosa que nos llamó poderosamente la atención. Quería decir que en nuestro país, independiente del rango etario, independiente del género, independiente inclusive de la condición social, en algún momento las personas logran tener alguna conexión. ¿Y ha habido algún cambio, por ejemplo, Ana Lorena, de previo a todo este tema, verdad, ahora, con el uso de la tecnología, por ejemplo? Sí. Obviamente ha habido como un cambio económico, más restricciones, por ejemplo, para salir, etcétera, ¿verdad? Y ese acceso, no sé si ha tenido algún cambio ahora. La frecuencia, sí, de hecho descubrimos que en nuestro país toda la conectividad, claro, era súper alta, informada, y que está informada también por los temas gubernamentales. Sin embargo, en Chile tenemos un grave problema, que era el que hace estallar la crisis social, que es el tema de que el internet o la calidad del internet del que uno puede acceder es pago. Entonces, no todas las personas podían, si bien, claro, el 88% accede una vez al día, no lo hace en las mismas condiciones. Entonces, si alguien quiere ver un video o leer algún libro o buscar algo, va a depender el tiempo de descarga o cuánto pueda hojear del libro, dependiendo la cantidad de megas disponibles del plan que puede pagar. Entonces, claro, el Ministerio de Educación, en conjunto con el Ministerio de Desarrollo Social en el país, tuvieron que, así como generar canastas de comida para poder asistir a las familias que más lo necesitaban, tuvieron que generar una beca de conectividad para que los niños de los hogares más vulnerables pudieran también tener acceso a las clases online para poder acceder al tema de la educación. ¿Por qué? Porque no es para todos, es igual, y no todos podían tenerlo así. Entonces eso ha sido un cambio importante en el comportamiento, y también de seguir y mirándonos, y también de hacernos pensar en que a lo mejor no todo tiene que ser online, porque como es un tema que hace crecer la brecha de la desigualdad,
tenemos que tratar de que nuestro movimiento, en vez de aumentar brechas, las acorte y que no existan, porque en nuestro movimiento estamos muy acostumbrados a que todos somos muy hermanos, en que las diferencias, no debieran existir diferencias de ningún tipo. Entonces, hemos optado por que nuestros sistemas sean, en vez de tratarlos de manera virtual o online, hemos querido considerar también la variable remota, es decir, también generar material que en su momento quizás, si uno lo ve desde un punto de vista ambientalista, no quisiéramos imprimir, pero vamos a tener que hacerlo en algún momento, y también de conexión remota a través de inclusive la vía telefónica, porque consideramos que en la brecha de la desigualdad nadie puede quedar atrás, entonces queremos considerar también este proceso como parte de la toma de decisiones. Muy bien, claro, es un tema interesantísimo y súper amplio, ¿verdad? Porque al final, como decías, no queremos que nadie se quede atrás, pero es evidente que existen diferentes clases sociales y diferente accesibilidad o capacidad de pago, en este caso, ¿verdad?, ante el internet y demás. Entonces sí existe como un tema de cómo hacer que realmente la calidad, por ejemplo, del programa educativo que podamos brindar digital y la que podamos brindar en papelería o en material de apoyo realmente sea la misma, de forma que no exista tampoco esa brecha en sí, puedo tener acceso a este material o a este otro, ¿verdad? Entonces, eso lo vamos a ir viendo más adelante, pero sí es un tema que incluso entra mucho a colación acá, cuando hablamos de la calidad, por ejemplo, del acceso a tecnología, ¿verdad? Así es. Y en el acceso a tecnología también depende mucho cómo las personas pueden conectarse, porque claro, uno puede decir, o el Estado nos dice, para el 2020 el Estado de Chile se ha propuesto que va a tener conectividad en todo el país, el 100% de las personas van a estar conectadas. Sin embargo, ¿cómo nos vamos a conectar? Y obviamente de las personas que hay un incremento importante del uso de los teléfonos inteligentes, es lo que más se usa en el país. También tenemos el tema de los computadores, si bien el porcentaje reportado es más alto, es porque existe una red de gubernamental que apoya este proceso en las escuelas. Entonces hay mucha escuela con como con computador o con notebook. También tenemos un proceso también del muy tibiamente ingresado al mundo de las tablets en el país, y también los otros tipos de conectividad con que la gente se conecte a través de los juegos, de los sistemas de consolas de juego. Pero eso es muy sigue siendo un porcentaje acotado. Lo más grueso es, como ustedes lo pueden ver, es a través de teléfonos y de computadores. Entonces, cuando teníamos que resolver el tema de si vamos a hacer esto online, teníamos que optar por plataformas o por servicios que puedan también dialogar en ambos ambientes. Entonces hemos tenido que optar en toda esta mirada, es mirar el país en el que estamos, que Chile es muy angostito como país, si ustedes lo ven en cualquier globo van a ver que es muy angosto, pero es muy largo, nosotros tenemos más de 8.000 kilómetros, 6.600 están en el continente americano, los otros 1.000 y tantos kilómetros están alrededor en la Antártida, porque Chile es un país transcontinental. Tenemos en América, en la Antártida tenemos tierra, y también en Oceanía, que está Isla de Pascua. Entonces, y en Isla de Pascua también tenemos grupo. Entonces, tenemos que también pensar en cómo llegamos a nuestro grupo de Isla de Pascua, que es también un desafío interesante. Así claro. Es. Eso es un poco dentro de la variable geografía. Tanto la geografía física como la geografía de la población nos ha hecho, y también la geografía económica, es optar por las soluciones o por dónde decidimos trazar nuestra ruta de trabajo y de cómo seguir viviendo movimiento desde acá. Muy bien, no sé si alguna persona tiene alguna consulta acerca del tema de los primeros análisis que hacen las organizaciones o incluso el tema de manejo de tecnología y demás. Pueden ya sea levantar la manita o escribirlo por el chat. Vamos a ver, por ahí mencionan que, por ejemplo, con lugares más remotos donde la accesibilidad de internet es pobre o no llega por alguna razón, el tema del manejo físico de los documentos puede ser una gran idea, ¿verdad? En este caso, ahorita ustedes, por ejemplo, ya sabemos que, según lo que mencionas, ¿verdad?, el tema de tecnología, sí están utilizando entonces celulares, computadoras, pero también ya están como en ese proceso de implementación o ya implementaron el tema
de papelería física complementaria a esto, Ana Lorena? De momento no hemos tenido reporte, pero sí tenemos todo el material llegar y como en el momento en que algún territorio lo requiera, alguna de las zonas o, para operarlo, está disponible, está diseñado y está a disposición. En Chile tenemos, así como en la generación del programa educativo, así, también tenemos el mismo como pensamiento para la formación de los adultos, es que cada territorio también puede autogestionarse. Entonces, para ello, el territorio tiene que decidir de acuerdo a la realidad de sus participantes, cuál es el modelo de curso que va a seguir, si va a ser el curso de manera remota o si va a ser el curso de manera online, ahí está, a través de la okay. plataforma. Ok, los grupos deciden a partir de como ponerse de acuerdo, ok, nos ponemos de acuerdo, nosotros lo vamos a manejar de esta manera y se lo comunican a la organización para que así se les facilite el material, ya sea digital o físico. Exacto. Y con, como, vamos a ver, ¿cuál es el mejor canal de comunicación que han tenido precisamente para manejar ese tipo de información, de asegurarse que se obtenga la mayor cantidad de datos de los grupos? No sé si han visto, por ejemplo, con este tema, ya sea de la movilización o el movimiento social que tuvo Chile, o incluso ahora con la pandemia, si han visto como que algún grupo tal vez no tenga ese acceso ahorita y no contesten muy rápido, ¿verdad?, a estas consultas que se hagan del acceso a la información. Sí, nosotros de Liliana estamos muy, muy desafiados en este periodo. Nosotros tenemos un registro institucional que se renueva de 1 de junio a 31 de mayo del año que continúa. Entonces nosotros estamos, el 31 de mayo terminó la vigencia de nuestro registro del año 2019 okay. y estamos en todo el proceso del año 2020, que en la evidente situación en que tenemos, juntada la crisis social y la crisis de la pandemia, la crisis de salud, se ha visto afectado el movimiento, sí, nos hemos visto afectados como asociación y así como todas nuestras asociaciones hermanas en la región, estamos en el gran desafío de poder llegar efectivamente a los grupos. Chile reporta alrededor en su registro institucional más de 700 grupos guías y scout en el país. Y de esos, hasta el momento en una encuesta de conectividad que estamos desarrollando en conjunto con la Dirección de Desarrollo Institucional, hemos logrado hasta el viernes pasado 228 respuestas. Entonces, lo que también dialoga en como, por un lado, es la encuesta, si bien lleva un par de semanas en consultas para que las personas la respondan, también comprendemos que en este periodo ha sido más complejo el poder estar conectados. Entonces, claro, esto nos está permitiendo el poder conocer efectivamente cómo ha sido el proceso y la llegada. Y estamos en esto monitoreándolo permanentemente. Sí, porque bueno, Katia Méndez nos comenta que en Costa Rica uno de los desafíos o retos que se ha tenido con el tema de la brecha tecnológica es que es bastante grande, en el sentido de que sí, por ejemplo, ahorita nos hemos adaptado un poco al manejo de documentación física, como lo que son los desafíos bajo techo, que ahora conversábamos un poco, ¿verdad?, por parte sobre el tema. Eso ha ayudado realmente a muchísimos chicos a lo largo del país. Sin embargo, ¿verdad?, el tema, por ejemplo, del seguimiento de que si se están trabajando, si no lo están trabajando los chicos, ¿verdad? Si todos están teniendo el acceso a la información, si está clara y demás. Tal vez el seguimiento no ha estado tan establecido, ¿verdad? Sino que ha quedado como con algunos espacios por llenar, ¿verdad? Tanto de, ya puede ser por un tema institucional de apoyo, ¿verdad? O porque no se existen, no se conocen o no están tan establecidos los canales de, bueno, ¿y ahora qué hacemos con esto? Entonces, sí, obviamente a nivel institucional tenemos canales, sin embargo, tal vez ese seguimiento ha estado como en esta movida, ¿verdad?, de cómo realmente el seguimiento para ese material, porque sí, sigue siendo el internet el prioritario, ¿verdad? Entonces, es un reto de los países que realmente no sea como algo prioritario únicamente, ¿verdad?, en el entendido de que vamos a tener grupos que están manejando esta información física. No sé si me voy a entender un poco ahí, pero obviamente sabemos que estamos en la era digital y por ende mucho siempre va a ser lo prioritario, lo tecnológico. Sin embargo, siempre hay grupos que no están 100% tecnológicos y entrarían entre los que decías que
lo notifican, ¿verdad?, a la asociación para poder dar el seguimiento. Entonces, no sé cómo es ese tema del seguimiento que se les pueda brindar a partir de que la realidad es tecnológica, ¿verdad? Sí, de hecho yo creo que tenemos, aparte que hay dos brechas tecnológicas, porque tenemos la brecha del acceso, pero también tenemos la brecha del dominio. ¿Y por qué del dominio? Porque hay gente que nos dijo, a lo mejor las personas más adultas son las que van a tener este problema de brecha con la tecnología, y yo les digo, lo sorprendo, pero también tenemos mucho público joven, joven adulto, que tiene esta brecha tecnológica porque se manejan en el uso de redes sociales, pero no así de plataformas de aprendizaje. Entonces, también ahí hay otro desafío de cómo instauramos o cómo caminamos y transitamos hasta este concepto del e-learning, de cómo aceptamos este desafío de seguir desarrollándolo. Y en el caso de con niñas y niñas y jóvenes, ahí hay un desafío interesante que han asumido nuestras comisiones nacionales de rama en cuanto a poder generar, en, sobre todo en los primeros meses del estallido, un pool de acciones o ideas a seguir para que poder como mantener vivo la efervescencia del movimiento, de tenerlos conectados. Y por otro lado, que también nos nació este tema de poder acompañar también desde los a los adultos para poder mantener y animar el programa de jóvenes, pero también poder que cada animador adulto pudiera continuar en la ruta de poder seguir desarrollándose, de que en este tiempo también se puede hacer. Entonces, súper importante. Sí, y ahí nos nació una, y en esta, bueno, para el día de mañana, generamos un equipo técnico en el cual quisimos constituirlo con personas que son formadoras y formadores en Yeyo Cabo de Chile, pero con gente que viene del mundo de las comisiones de las ramas, y crearon un equipo técnico para generar una guía que se llama Viviendo Movimiento desde Casa, en la cual vienen como ideas para el tema de la animación del programa de jóvenes, pero que van acompañadas también de cómo se reportan los procesos de tutoría, porque el proceso de tutoría que nosotros tenemos de acompañamiento para lograr el nivel, habla en un 90% del proceso del proceso de animación del programa de jóvenes. Entonces, ¿cómo se reporta? Si yo tengo un plan de trabajo, ¿cómo lo adecuo a estas condiciones? ¿Cómo llego a cada una de mis niñas y niños? Algunas ideas de cómo trabajar según la edad con la que estamos trabajando, para en nuestro caso, golondrinas, que son las niñas y niños entre 7 y 11, para las guías y los scouts, que son las niñas y los niños entre 11 y 15 años, para pioneros y pioneros entre 15 y 17, y también para caminantes entre 17 y los 21. Entonces, en este proceso es que este equipo ha producido esta guía, pero antes de hablar de toda la generación del programa, quisimos dedicar las primeras páginas a cómo reportar o cómo un poco observar y cómo estamos tanto niñas, niños y jóvenes, como estamos los adultos en medio de esta pandemia, porque el mundo está viviendo una emergencia. Entonces, las condiciones psicológicas y sociales. Entonces, el programa de actividades nos va a actuar igual con una persona que esté como con todas sus necesidades cubiertas a hoy en día en que ya no hay esa interacción. O sea, antes naturalmente nuestros niños tenían un nivel de socialización mucho mayor. Y hoy en día yo tengo un sobrino que tiene 7 años y no sé si él se acuerda cómo se juega con otros niños, porque no ha visto un niño en meses. Entonces creo que es un parte del desafío que también ocurre a todos los niveles. Entonces quisimos que dos psicólogos que también son formadores, que son activos, voluntarios y voluntarias de nuestra asociación, nos orientaran y nos dieran algunas recomendaciones, y sobre todo hay una invitación muy importante para nosotros los adultos. Nos piden un poco que cómo es nuestra adaptabilidad al cambio, esta competencia que a veces nos pide, que queremos trabajar como esencial desde el momento del mundo. ¿Cómo está nuestro trabajo en equipo? Quizás no estamos tan juntos, pero por Dios que necesitamos estar con otros para poder enfrentarnos en este proceso. Y en este camino es que queremos mañana lanzar esta guía que nos pueda también apoyar este proceso a distancia, porque el gran desafío del programa de jóvenes es cómo nosotros acompañamos y desarrollamos, y sigue esto, cada niño y niño sigue desarrollándose y sigue progresando, cómo suma su progresión personal, cómo avanza su objetivo educativo y cómo nosotros los adultos los acompañamos.
En la encuesta de conectividad que nos han contestado hasta ahora los 228 grupos, hemos descubierto que todos los rangos etarios están funcionando más o menos en forma similar en cuanto a la cantidad de miembros. Y también nos dimos cuenta que a lo menos hay dos adultos acompañando estos procesos por unidad. Entonces, o dos o más adultos. La media está entre dos y tres adultos. Idealmente nosotros siempre hemos propuesto que cada seis niños haya un adulto que acompañe. Entonces, a lo menos de los 228 grupos, tenemos esos dos números que nos hacen posible para poder focalizar y acompañar el proceso de acompañamiento. Muy bien, tal vez creo que podemos pasar a la siguiente lámina. Claro que sí. Ajá, vamos a ver. Y que esto ha sido, es parte en un esquema, quizás son siete pasos en como un resumen de lo que tuvimos que hacer un poco. Nosotros todos los procesos que teníamos de formación, teníamos algunos, habíamos avanzado algunos procesos de plataforma en algunos niveles, por ejemplo para el curso insignia de madera, para el curso de cuando uno se forma como formador, para el curso de gestión institucional, teníamos el uso de plataformas digitales, así como plataformas de learning, teníamos una plataforma en Moodle donde uno trabajaba, pero llevarlo hacia una forma masiva, primero tuvimos que evaluar la situación, como ya lo vimos en las anteriores láminas, o había que hacer algo. De acuerdo a eso, decidimos asumir el desafío, porque un poco el salir de la inercia, esta decisión firme, y hay que ser así, con harta fuerza de querer seguir viviendo movimiento. Constituimos, y aquí es algo muy, muy importante, equipos de trabajo. Creo que si bien tanto Guías y Scouts de Costa Rica como de Chile tenemos equipos pagos, equipos profesionales que nos dedicamos el 100% de nuestro, yo creo que el 100% y un poquito más de nuestras vidas, porque está todo nuestro corazón puesto acá. Lo comparto con mis colegas que son profesionales también en el mundo del movimiento guía y del movimiento scout. Es que, pero también somos los convencidos de que no lo hacemos solo. Entonces, entonces llamamos equipos de trabajo, y en eso yo creo que somos muy afortunados en que Guías y Scouts de Chile tenemos un equipo nacional que somos todos los que usamos pañolín como del color salmón, naranjo. Es que tenemos hoy en día alrededor de más de 300 personas trabajando en el equipo nacional junto a nuestra directora ejecutiva. Y muy bien, perdón que te interrumpa un segundo, Lorena. Estas 300 personas, digamos, que existen como parte del equipo nacional de adultos, ¿han variado con el tema de la pandemia, por ejemplo, que ahora han tenido que adaptar cierto contenido y ciertos temas digitales, o son las mismas que siempre han estado? Liliana, afortunadamente se han mantenido las que estaban y aumentamos. O sea, esta, en particular, como les contaba, la dirección de voluntarios es la más joven de todas las direcciones. Y nosotros iniciamos el proceso de llamado, de convocatoria a voluntariado, oportunidades de voluntariado, así como cuando uno se levanta y busca en el periódico y busca oportunidades de trabajo. Nosotros abrimos el año en enero y dijimos, hay oportunidades para hacer voluntariado en Guía y Scout de Chile, y respondieron más de ciento y tantas personas. Y esta dirección se nutre de esas personas. Entonces, al equipo de formadores y formadoras que nos han venido acompañando, se nutrieron con este llamado abierto, y la dirección hoy en día, entre marzo y el mes de junio, ya reportamos cerca de 100 voluntarios, más los equipos, por ejemplo, las comisiones nacionales de rama que están en la dirección de método educativo, que son equipos que llevan más larga data en la asociación, y estos equipos se mantienen con sus personas. ¿Crees que debe haber como una adaptación, no sé, ¿verdad? Dependiendo de las situaciones que se vivan, por ejemplo, esta que definitivamente requiere un esfuerzo adicional de todas las partes, ¿verdad? Para lograr que el programa educativo llegue a todos esos niños, niñas y jóvenes de la mejor forma. ¿Crees que en este tipo de situaciones sea necesario como abrir, como dices, ese cartel de venga, haga voluntariado o sea parte de nuestro equipo, pero únicamente como un voluntariado temporal, por ejemplo, para lograr atraer a más adultos? Yo creo que ahí nos encontramos con dos desafíos interesantes. Uno es que hay que, y seguido para juntar equipos de trabajo, descubrimos que hay que explorar.
Y hay que explorar a todos los ambientes, así como hay que explorar desde las plataformas digitales, cómo está el país en cuanto a geografía, cómo está nuestra conectividad, los accesos. También hay que explorar al adulto que nosotros hoy en día tenemos. De hecho, tenemos un gran desafío que queremos lanzar como dirección para las próximas semanas. Es que queremos estudiar a la voluntaria y al voluntario que tenemos, queremos caracterizarlo. Entonces queremos hacer una gran invitación de cómo están, porque hoy en día las personas también hemos cambiado. En Chile el comportamiento del voluntariado ha tenido un abrupto desarrollo en los últimos 20 años. En particular, no sé si mirábamos hace 12 años, una persona en promedio le dedicaba al voluntariado o a ejercer cualquier acción de voluntariado, en cualquier área, en bombero, en asistencia social, inclusive como lo que nosotros hacemos, que es el trabajo con niñas, niños y jóvenes, 12 horas de su vida. Hace 8 años atrás le dedicaban 7,6 y el año 2018 nos llegó un reporte que son 3,5 horas a la semana que una persona le dedica a hacer voluntariado. Así como que uno se proyecta en acciones de voluntariado a veces no más allá de 1 o 2 años, a diferencia de que antes, hace 12 años atrás, y que volvíamos a la primera encuesta, uno se proyectaba 5 o 6 años. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Hoy en día nosotros nos dimos cuenta que tenemos que explorar también cómo están nuestras voluntarias y voluntarios, porque a veces necesitamos hacer llamados, a lo mejor para acciones que son puntuales, como también para acciones que son de largo plazo, de acuerdo también a cómo el voluntariado se nutre, pero también que las personas sientan que esto los nutre, que esto también les ayuda a lograr metas y que también es parte de su desarrollo. Entonces, hay una invitación muy fuerte cuando podemos hacer convocatorias de voluntariado, es la oportunidad que estamos dando de dejar legado, de dejar, de recibir aquello que cada uno de nuestros adultos y adultas nos dan con todo el corazón, que eso, cómo impacta en nuestras organizaciones y nosotros por un lado lo reconocemos y también nos contribuye a que la organización se desarrolle. Entonces aquí nos dimos cuenta, por ejemplo, que no solamente las insignias de madera. Préstame la vaina para quitarme el acné. Sí. No solamente las insignias de madera tenían los jóvenes que quizás recién estaban iniciando sus rutas o procesos, porque a veces encuentran soluciones más entretenidas o más atractivas o dialogaban mejor con la tecnología. O así teníamos gente que a lo mejor en un momento no puede estar presencial con un grupo, pero sí nos puede acompañar quizás en el diseño de algún material o de algún documento. Entonces, esto de explorar también no solamente habla de ir a mirar qué es lo que está ocurriendo en algún punto, sino que el poder explorar cómo es el inicio del movimiento, así quizás viendo cómo es nuestra relación con la naturaleza, es observarlo todo, es mirarlo todo, mirar esta nueva naturaleza, quizás no solamente el medio ambiente, sino que el ambiente completo, hay que mirar todo lo que ocurre y a todos los actores. Muy bien, y una consultita nada más con Ana Lorena, acá consultan acerca de cuánto tiempo, por ejemplo, como Asociación de Guías y Scouts de Chile, tardaron en hacer todo este análisis, ¿verdad?, de todo lo que hemos venido hablando hasta ahora, porque eso tiene que ver mucho con cuáles plataformas virtuales son mejores para utilizar, qué criterios tenemos que manejar para obtener este recurso adulto adicional, sabiendo que en tiempo de pandemia puede ser complejo, ¿verdad?, obtener este recurso adulto. Entonces, creo que son como dos líneas importantes y que incluso acá en el chat consultan, ¿verdad?, el tema del análisis previo, ¿verdad?, que hemos venido hablando, y también ese tema de, ok, ¿cómo seguimos sumando gente y qué criterios vamos a usar para eso? No sé si me ayudas con esas consultas. Nosotros como proceso lo empezamos a pensar como entre fines de noviembre y diciembre del año pasado, pero hicimos también un stop como área porque tuvimos un Jamboree nacional en el mes de enero que demandó mucha atención porque eran cerca de 14.000 personas, de las cuales 4.000 eran voluntarias, entonces era es un hito institucional al cual había que contribuir, pero que retomamos en el mes de marzo. Entonces, entre tiempo, yo creo que todos los análisis fueron alrededor de 3 meses,
Y en mucho contacto, hay algo que inevitablemente yo creo que como asociaciones y como organización de la sociedad civil debemos estar llamados a también relacionarnos con otros y en otros. Y reconocer en esto la potencialidad que tienen las otras instancias u organizaciones. Entonces aquí, en particular, a mí en otro momento de la organización, si bien hoy me desempeño como directora de voluntarios, en algún momento también me desarrollé como coordinadora de programa, pero también estuve en el área de gestión institucional, particularmente atendiendo en un periodo bien importante al tema de las relaciones con otras organizaciones. Entonces, esto me permite tener como amigos así como, o contactos de organizaciones muy, muy amigas en Naciones Unidas, en ministerios, en organizaciones de la sociedad civil, a los cuales uno les reporta. Entonces yo puedo ir, tomo el teléfono y le digo a un amigo del Consejo de Educación, oye, queremos hacer esto, ¿cómo lo ves? Mira, podrías hacerlo así, y te mandan un par de documentos, y te permite esta misma llamada a la UNESCO en Chile, al Ministerio de Educación, a la subsecretaría que ve estos temas, conocer actores clave en el país para tener información, de último, la información que necesitamos para poder disponer de ella, porque la verdad es que en Chile nosotros, la única forma de gestionarnos que tenemos es a través, en más del 90% de nuestro presupuesto institucional, lo hacemos con la cuota de nuestros miembros. Nosotros no tenemos una subvención estatal o tenemos grandes o importantes proyectos. Tenemos otros proyectos o campañas, pero no hacen el total de la gestión. Entonces, no hay muchos recursos como para que uno pueda pagar un estudio. Y esto era algo que requeriría quizás haber pagado un estudio. Entonces, era cuando uno no tiene recursos, se pone ¿crees muy... Que ese, ¿crees que esa, digamos, esa comunicación con otras organizaciones facilitó el proceso de análisis para que como asociación pudieran definir una ruta? Exacto, porque con muchos antecedentes sobre la mesa, uno puede optar por mejores caminos. Y, por ejemplo, cuando decidíamos ya qué plataforma definimos o no, bueno, mejor decidamos esta. ¿Por qué? Porque mira, una organización que se dedica a la educación de tecnología, ya testeó estas cuatro y con la que mejor le resultó fue esta. Ah, entonces, ¿para qué vamos a inventar la pólvora si alguien ya lo hizo por nosotros? Creo que también nosotros tenemos que valorar a los otros. Entonces, eso es parte de construir estos espacios de encuentro, pero también cuando uno quiero desarrollarme con otros, de colaborar con otros, es también asumir que el otro viene en igualdad de condiciones y que lo que me aporta me va a contribuir a seguir avanzando. Entonces, eso sí que nos ayudó muchísimo, porque... era tiempos que no teníamos y hacer movimiento era para estos meses, no es para el próximo año. Entonces necesitábamos, nos permite responder más oportunamente. Y aún así, nosotros creemos que no hemos tardado en responder. A veces somos un poco, creo que somos bien autocríticos en el tema de quizás debimos haberlo pensado antes. Pero creo que yo hoy día lo miro con más reposo y creo que hemos podido ir respondiendo en la medida en que también estábamos preparados para hacerlo. Y en eso, por ejemplo, algo que hemos descubierto que ha sido una gran garantía es el tema de establecer diálogos territoriales. Es que si bien como asociación todos decidimos que vamos a ir avanzando en esta línea, es que cada territorio, nosotros la asociación se divide, me imagino que al igual que ustedes tenemos como zonas o distritos, en la casa de la capacitación de adultos se da a través, desconcentramos esto a través de las zonas, pero cada zona, si bien nosotros ya tenemos todo establecido, la zona decide en qué momento lo va a hacer. Entonces no es que la zona se vea obligada, que estuvimos todo listo en mayo, entonces en junio todos partimos. Hay zonas que van a partir, que ya iniciaron, pero hay zonas que decidieron partir en unos meses más, y eso no está malo. Eso también tenemos que nosotros aprender a que, si bien podemos ser todos uno, también no todas las partes del cuerpo avanzan al mismo tiempo. Y no en eso tampoco está mal. Entonces tenemos que aceptar que a veces un pie va a llevar un poquito de retardo, sí, pero va a ser ese retardo, pero va a ser un paso bien dado también para ese territorio. Para Así que, es. Eso ha sido muy importante en este proceso, porque los territorios han podido también revisar lo que tenemos. Se pueden familiarizar con ello, lo comparten, lo debaten y también generan también la mejor estrategia para conversarlo con los suyos.
Y entonces, sí, el proceso no es, no llega un ladrillo desde arriba y dijimos, oh, la junta o la dirección dijeron que esto había que hacerse, sino que lo que estamos proveyendo es el tema de que tenemos todo, pero también que esto, cómo dialoga, porque nuestros responsables territoriales, y yo reconozco en ellos, y sobre todo en quienes son la dirección mía en el territorio, conocen a los adultos y a los adultos con los que están. Entonces, cuando ellos me reporten, ¿sabes qué? Nosotros preferimos tomar aliento y esperar un par de semanas porque antes vamos a juntarnos con esto, vamos a hacer esta acción antes. Está bien, yo voy contigo. Hagámoslo así. Y yo Sí, creo que ellos realmente eso es súper importante porque es como es incluso hasta un paradigma que existe en que todos tenemos que hacerlo ya y al final, como dices, el ritmo no es el mismo, ¿verdad? Incluso, como dices, ¿verdad? La adaptación del tema de las zonas, bueno, acá manejamos los sectores, que también es un conjunto de grupos sectorizados. Y bueno, cada vez que enviamos alguna solicitud de información y demás, obviamente algunos sectores van a tardar un poco más que otros y no quiere decir que ya por eso el sector sea malo o algo así, ¿verdad? Sino que es su propio proceso de adaptación a consultas, cambios, información y demás. Entonces, de verdad, me parece una súper buena práctica de parte de Chile. Mis felicitaciones por eso, incluso por el tema de las alianzas, estoy asombrada. Y hay un tema acá, volviendo al tema de la ruta, el tema de los equipos de trabajo. Surgía una consulta en el chat de cómo, qué criterios manejaron para obtener estos adultos y para que aún en pandemia se siguieran sumando más, porque hablábamos de que, por ejemplo, uno de los criterios era el tema de que se pudieran sumar a una específica, ¿verdad? Y que no fuera un voluntariado permanente, pero no sé si tienes algún otro criterio que consideres que fue muy relevante en ese proceso. De partida es como una licita, es público. O sea, de partida es un llamado a un abierto llamado. Nosotros en Yay Scout de Chile reportamos más de 11.000 adultos registrados que podrían participar de esta oportunidad. Entonces, cuando decimos que participaron 120 en este primer ejercicio, claro, fueron hartos, pero si uno lo mide en relación a los otros 11.000, también dice, oye, a lo mejor fue muy poquito. Pero lo bueno es que estas 120 personas se quedaron y lo que usamos fueron criterios muy amplios de selección. Entonces, de hecho, a todas las personas se les aceptó en la postulación en que quedaron. Es más, hubo gente que postuló a más de, no solo una, sino de las oportunidades que abrimos, porque abrimos en muchas áreas. También abrí, entonces hay gente que postuló a muchas, porque en sus experiencias anteriores a veces postulaban y no quedaban en ninguna. Entonces dijeron, bueno, vamos a postular a muchas, así a lo menos quedó en una. El tema es que cuando se dieron de cuenta en la respuesta, en que quedaron en todas. Entonces, cuando oye, entonces hubieron algunas que hoy en día están sintiendo el peso de estar en muchas, y yo encuentro que es parte de lo que tiene que decantar hoy en día, de que las personas también es generar estos llamamientos de estas convocatorias. Tenemos que entregar una señal del equipo nacional en que todos podemos ser parte. Entonces, con criterios muy abiertos de pertenencia. Entonces, hay algunos equipos que efectivamente para desempeñar una tarea necesitas quizás alguna competencia particular o algún requisito que puede, que los pusimos como deseables más que fueran, que fueran, Obligatorios. definieran el acceso. Entonces, claro, quizás para trabajar en equipos de mejor del área internacional es deseable el inglés o el deseable otra lengua, pero no es de requisito indispensable, porque la verdad es que eso es algo que se puede desarrollar con el tiempo. Entonces, decidimos abrir. De hecho, los requisitos que muchos de los equipos tenían era ser estar registrado en la asociación y tener el tiempo disponible para dedicarle a la tarea o función. Ok, Entonces, aquí mencionas algo muy interesante, el tema del registro a la asociación. O sea, para hacer este voluntariado incluso temporal, deben registrarse. la verdad es que sí, porque en Chile nosotros como asociación somos, jurídicamente hablando, somos una corporación de derecho privado y las corporaciones tienen, uno tiene que afiliarse a la corporación. En este caso tiene que afiliarse a la asociación para poder portar el uniforme, para ser parte de ella. Y si, Entonces, por ejemplo, este voluntariado
temporal, por ejemplo, ¿verdad? Como decías ahora, que puede ser para documentos digitales o elaboración de algún diseño o etcétera. Yo, como persona externa, me inscribo en la Asociación de Guías Scouts de Chile para poder brindar este servicio. ¿Existe alguna clasificación diferente de voluntariados considerando que no voy a ser parte de un grupo como, no sé, ya no voy a estar en el grupo tal, sino que simplemente voy a brindar ese servicio voluntario a la institución como tal, pero no en un grupo, sino por una necesidad particular? ¿Existe alguna clasificación de ese voluntariado? En Guías y Scouts de Chile, en nuestra última reforma de estatutos, bueno, no es la última, es la penúltima, reconocimos una nueva calidad de miembro. Entonces están los miembros que son los niñas, niños y jóvenes. Están también los miembros que son los miembros colaboradores, que son los guiadores o dirigentes en general. Están los miembros activos, que son los que ya han logrado un nivel de formación que le permite participar de, es como ser elegido o elegir, el de participar de la vía de la gestión institucional. Están los miembros honorarios, que son los miembros que han tenido una destacada labor y se les honra con esto, por eso de honorario, de honor. Y también están los miembros ahora los nuevos, que son los cooperadores. Y los miembros cooperadores se registran, también renuevan su registro una vez al año. Estamos haciendo esta calidad de registro nació este año. Así estamos reportando y viendo cómo se comporta. Y puede la persona solamente registrarse por mantenerse afiliado a la organización, sin a lo mejor no tener que desempeñar alguna función en particular. Y si es que tiene el interés y el tiempo y el deseo, puede sumarse a alguno de los equipos de trabajo. Sí, bueno, inicio por ejemplo, colaborar en un grupo. A veces los grupos necesitan, quizás, así como son demandantes las niñas, los niños, que yo creo que a todos los que hemos estado con niños sabemos que es, yo creo que hay muchas labores, pero yo creo que ni un presidente nacional trabaja tanto como trabaja cuando uno tiene unidad, que la actividad, que la progresión, que no hay nada más demandante que atender a niñas, niños y jóvenes en nuestro movimiento. Pero también hay otras labores que para que haga programa que en el grupo tienen que darse. Por ejemplo, la vía administrativa, el ayudarnos a buscar lugares de campamento, hay un sinfín de acciones que hacen el soporte para que pueda existir programa. Entonces a veces necesitamos estos entes colaboradores que están ahí haciendo el trambambalina para que pueda haber programa, para que puedan haber niñas y niños asistiendo a la actividad. Muy bien, hay algunas preguntas que tenemos en el chat. Bueno, consultan por acá si en esa construcción líder desde noviembre y diciembre, como qué contratiempos han tenido y bajas en el camino, ¿verdad? Porque siempre vemos, ok, triunfante, estamos logrando esto, excelente, pero también existe otra parte, ¿verdad? Que es la que nos ayuda también a ver cómo cambiar estrategias. ¿Cómo les ha ido a Chile con eso? Ha sido, como bien lo dicen, por ejemplo, una cosa que nos afectó muchísimo era que por mucho tiempo nosotros trabajamos para tener nuestra casa, una casa para funcionar que hoy tenemos gracias a una donación que tenemos un comodato que es, quiere decir que es, aún no es de Guía y Scouts de Chile, pero la administra Guía y Scouts de Chile y sigue siendo del Estado. Entonces, pero los tenés buenos todavía. Es del Estado de la República de Chile y lo que nos ha, por ejemplo, en estas bajas es que teníamos casa para reunirnos y ahora no podemos ir a la casa. Entonces habíamos gestionado varios como esfuerzos para ello. Y hoy en día es como respirar y procurar que esté bien cuidada la casa, o sea, tener un cuidador y lo que demanda en ella. Y de las cosas que hemos ido aprendiendo, una ha sido un permanente ejercicio de conjugar voluntades. A veces en nuestras organizaciones, como en todas las de los humanos, a veces cuesta que ciertos estamentos dialoguen. Entonces, en estos tiempos de crisis, creo que es cuando más debe imperar el diálogo en cada uno de los equipos o cuerpos en los que estamos. Entonces, creo que eso ha sido parte del permanente ejercicio. Por ejemplo, el último Jamboree para la asociación demandó mucho esfuerzo, fueron cerca de 14.000 personas, más de 9.000 niñas y niños. Entonces, si uno tiene una asociación dividida internamente o cuando a veces el ejecutivo no se pone de acuerdo quizás con algunos voluntarios, no ayuda a nadie. Entonces, como todos aceptamos que la tarea es esta,
y las diferencias quizás de relaciones interpersonales dejarlas a un costado y centrarnos en la tarea 1, que es ofrecer movimiento para niñas, niños y jóvenes. Y yo creo que ese es un desafío que es permanente en los grupos humanos. Creo que se da en muchas organizaciones, yo lo he visto, y ellos, Scout de Chile, no estaba ajeno a ella. Entonces, es un llamado. Y creo que ahí los líderes de nuestras organizaciones han estado a la altura, nos han ayudado a abrir estos espacios de diálogo y de encuentro. Entonces, ahí creo que hay un buen ejercicio de tanto de la presidencia, de la junta directiva y de la dirección ejecutiva en propiciar, en encontrar mundos que en separarlos. Hay que, como diría alguien que se dedique a la letra, hay que conjugar el verbo, aquí hay que conjugar las voluntades. Así es. Continuamos entonces con la siguiente diapositiva. Sí. Bueno, hay por ahí que... preguntaban un poco, Ana Lorena, justamente, y por eso no había mencionado la pregunta, para que la no crea que la estaba ignorando, de las plataformas que más han sido útiles para ustedes, ¿verdad? Ahora mencionabas, por ejemplo, no sé, que tenemos un contacto con una persona, con una organización, una alianza que ya probó estas herramientas tecnológicas, estas son las mejores, entonces por ahí consultaban justamente de este tema. Sí, aquí seguimos el contacto, si le funcionó a la UNESCO, si le funcionó al Mineduc, y si le está funcionando, Mineduc es Ministerio de Educación. Y una organización hermana que es Technovation Girls, que es una organización que está en el mundo presente en 100 países, que se dedica a cortar la brecha entre la mujer y la tecnología. Ellos tienen un programa que hoy en día, este año lo estrenamos en Yay Scout Chile, nos pusimos de acuerdo en septiembre del año pasado, pero bueno, el mundo fue distinto y dijimos, bueno, hay que hacerlo. Y trajimos, de hecho, empezamos el programa en medio de la pandemia, así en abril de este año, y ya se lleva ejecutando un programa que dura 32 semanas, pero le enseña a niñas entre los 3 y los 17 años a diseñar aplicaciones. Es un curso de STEAM para desarrollar el tema del pensamiento matemático, el desarrollo, porque las niñas aprenden a diseñar una aplicación de celular, y esta aplicación tiene que solucionar un problema de la comunidad. Entonces es un programa muy atractivo. Y ellas que ya lo hacían, que se dedican al tema de la tecnología, probaron varias plataformas. Y al final nos dijeron, ¿saben qué? Vamos a hacer el curso, bueno, ya que nadie sabe cómo, en abril se acuerdan que nadie sabía cómo, por lo menos en Chile no sabíamos cómo se iba a comportar la pandemia, y hablábamos que a lo mejor a fines de abril o en junio retomábamos las actividades. Bueno, hoy en día ya no sabemos cuándo es, porque el día a día se construye, día a día, literalmente. Nos dijeron, ¿saben qué? Va a ser 100% y lo vamos a hacer solo con Classroom. Y dijimos, ¿y por qué solo con Classroom? De ahí estuvimos viendo las potencialidades que entregaba Classroom en cuanto a que efectivamente es un ambiente muy amigable, es intuitivo, de hecho se usa con los niños en las escuelas, lo están usando desde los 6 años. Se está trabajando con esta plataforma porque es muy fácil de trabajar, y también a los padres que apoyan los procesos también les permite desarrollar este acompañamiento también, sin que sea algo complejo. De hecho, en la imagen que está más apaisada, es la imagen del curso inicial. Cuando uno entra al Classroom les va a aparecer esa imagen. En el Google Classroom nosotros exploramos dos cosas que eran interesantes. Como nosotros en los cursos de formación tenemos la posibilidad de estar con otro, interactuar, como nosotros y lográbamos lo mismo en un aula virtual. ¿Cómo hacemos que el adulto aprenda? ¿Cómo nosotros nos cercioramos de esto? Y descubrimos que el deber de cualquier formador y formadora es despertar los sentidos para que uno pueda ir aprendiendo, y quizás que este aprendizaje sea lo más familiar con aquellas formas que no es fácil aprender. Entonces, no todas las personas aprendemos igual, no todas aprendemos leyendo, hay algunas que aprenden más escuchando, hay otras que aprenden más haciendo, hay otras que aprenden más mirando. Entonces, en nuestro Classroom gatillamos dos cosas. Una es que las personas no ven a un video de persona. No, lo que hicimos, optamos por PPTs animados, es decir, que van pasando a las láminas y se escucha la voz del formador de
fondo, y así se va desarrollando cada una de las sesiones. Los PPT promedian de los 12 a 16 minutos, no es más tiempo que eso. Se sugieren también para despertar el tema de la audición y la vista, para poder potenciar esos sentidos. Y también viene sugerida alguna actividad práctica, o bien un cuestionario en Google Form, o bien alguna tarea que haya que hacerlo del mismo ambiente. Y luego de cada una de las sesiones, viene acompañada de un plenario o de una conferencia a través de Google Meet, que es como esta misma plataforma de Zoom, pero a través de Google Meet, que es lo mismo sala en donde ellos pueden interactuar y acompañarlo. Hemos tratado que los cursos que se realicen no superen las 20 personas. Es ideal que sean siempre más acotados para que pueda haber un mejor diálogo. Y cada territorio opta por si hace cada sesión, cada conferencia después de cada sesión, o también puede hacerlo cada dos sesiones. Ellos también pueden poner ese ritmo, porque hay formadores asignados a cada uno de los cursos. Y el curso termina, y termina con cuestionario de salida, que no lo teníamos incorporado en la forma presencial. Y este cuestionario, más que ser indicador de reprobación o aprobación del curso, es un lo quisimos poner para saber cómo terminaban las personas el proceso. Y sobre todo que nos constituya también un test de entrada para el siguiente curso que viene. Entonces estamos evaluando también que nos permitiera cómo nosotros medimos aprendizaje. Entonces lo queremos, más que medir que el participante sea significativo para su aprobación o reprobación, sino que sea significante para que nosotros podamos evaluar la experiencia del aprendizaje. Para eso, para nosotros es lo que estamos buscando. Y si ustedes lo ven, son ambas plataformas, ambas cosas, y ustedes se pueden usar desde notebook, desde computador o desde un teléfono inteligente. Uh-huh. En Chile, nuestra subsecretaría de telecomunicaciones nos reporta que, por ejemplo, las conferencias de Google Meet y de Teams son las conferencias más seguras. Son las plataformas que tienen mayor seguridad tanto en uso en el tráfico, para que no te roben tráfico de datos o no se metan a través, no es que hay gente malvada en todos lados, nos permite ofrecer un ambiente seguro, tanto para los adultos y las adultas, que era algo que a mí me corresponde velar, pero también invitar a quienes trabajan con niños y niños, que también pueden ofrecer una plataforma segura, si es que usan los encuentros a través de Google Meet. Y uh-huh. otra plataforma que también es informada como segura, al menos en Chile, es Teams de Microsoft. Son las dos plataformas que han sido más seguras. ¿Seguimos explorando nuevas? Sí, seguimos explorando nuevas, pero por el 2020, por lo menos lo que es el 2020, nos vamos a quedar con estos ambientes para, como dicen en las carreras, antes de correr hay que caminar. Y como esto lo estamos haciendo de manera masiva, nosotros preferimos gatear primero en esta pasada. Vamos a gatear, vamos a caminar, y una vez que nos manejemos en esto, porque queremos hacer también un poco de educación digital. Tenemos un equipo en dirección de voluntarios, y nunca pensé que lo iba a tener, pero tengo un equipo de soporte. Y dicen, ¿por qué tenemos soporte? Bueno, porque hay alguien que... tenemos que aprender a interactuar con esto, y hay que hacerlo. Entonces tenemos ahí unos voluntarios increíbles que han hecho tutoriales desde cómo se crea una cuenta de correo electrónico, porque hay gente que tenía Yahoo, Hotmail o otras cuentas, y para poder interactuar en Classroom hay que tener cuenta en Gmail, pues entonces hay que enseñar cómo se, entonces una cosa que nos ha ayudado mucho, Liliana, es que no hemos dado ningún supuesto por esto. Entonces queremos que la línea de base es que no sabemos nada, y los que saben, bien. Entonces, si usted quiere aprender a usar a lo mejor esto, venga, véalo. Si es que ya lo sabe, puede no seguir, y se puede retirar, ponte de la sesión de Meet. Pero si no lo sabe, puede quedarse. Y sabes tú que al final del día nos hemos dado cuenta que al aprender a interactuar con plataformas en los supuestos, ha sido un muy buen camino, porque hay gente que a veces no maneja todas las propiedades o las cosas que puede hacer, pero también uno siente como que se apena, como que le da vergüencita, o le da vergüenza decir, oh, es que yo no sé, como que a los adultos a veces nos cuesta muchas veces decir lo que no sabemos, cuando no es un pecado no saberlo, porque si no hemos interactuado antes con esto, va a ser medio, es obvio que no sabemos hacerlo,
o a veces hemos aprendido a la rápida y hay veces nos quedan dudas o lagunas. Entonces han sido muy provechosos eso también, el no dar nada por hecho y establecer una línea de base para que las personas se sientan en confianza de poder expresar tanto lo que saben como lo que no y que no ser juzgadas por ello. Creo que eso nos ha ayudado muchísimo en esto de conocerla. Estas son las que estamos usando hasta ahora. Esperamos ir avanzando porque creemos que el tener procesos combinados nos ha entregado un potencial que antes no lo habíamos explorado, quizás porque, no sé si les ha pasado a ustedes, Liliana, porque siempre lo hemos hecho así. No sé si alguien te ha respondido alguna vez en cuando estabas formando, cuando estabas en otras acciones. No, es que queremos hacer esto. No, no, si siempre lo hemos hecho así. Entonces, ¿para qué usted va a hacer esto? ¿Para qué usted va a hacer esto? Y la verdad es que este mundo nos ha entregado esta posibilidad de decir, ya, como siempre lo hemos hecho así, no funciona. No hay forma de hacerlo así. No es viable. Entonces nos ha permitido también esta oportunidad de abrir los sentidos, de abrirnos a nuevas oportunidades, y con eso hemos, hasta el momento, el medio vaso lleno es que tenemos nuevas personas trabajando con nosotros, vemos este movimiento y este momento que pues, se ve súper oscuro, pero el movimiento hoy en día nos está dando esperanza. Y creo que eso ha sido muy importante en el proceso de cómo nos proyectamos. Así es que, así como, y los aprovecho de felicitar hoy este año, ustedes cumplen 100 años, ya cumplieron 100 años, nosotros también. Entonces, pensamos en los 100 que vienen más. O sea, ¿cómo lo hacemos para que sean 100 más? Entonces, esto es lo que nos permite el pensar y mirar con ojos nuevos, es el poder proyectarnos. Muy bien. Bueno, súper interesantísimo esta parte. Yo creo que uno podría, bueno, hablar un montón, ¿verdad? De cómo el manejo y cómo esta adaptación, ¿verdad? Porque también esto que mencionabas de los, por ejemplo, de los tutoriales, llevan mucho trabajo y sin duda se ocupa un equipo de soporte, como decías, que esté ahí al pie del cañón apoyando el proceso, ¿verdad? Y entonces, lograr reducir un poco ese tema de esta brecha tecnológica, ¿verdad? Que al final es eso, es un tema de no solo el acceso, sino también el saber utilizar las diferentes herramientas, ¿verdad? Exacto. Podemos continuar con la siguiente, tal vez, diapositiva, Nati. Sí, esto era un poco lo que comentábamos, esta guía de cómo vivir movimiento desde casa, que esta guía vienen como dos cosas. Y la verdad es que todo parte porque, bueno, para adultos hay que reportar el avance en el proceso. O sea, ¿cómo uno reporta su proceso de práctica, su proceso de mentoría? Nosotros tenemos como un formulario de acompañamiento donde uno establece un plan de trabajo y después para reportarlo tiene una hoja de acompañamiento. Porque la invitación en Chile, por lo menos, tenemos una propuesta de la puesta en marcha del programa de jóvenes en que sea muy gestionada desde la unidad. Entonces podemos tener las ideas o las actividades nacen de lo que una niña o un niño quiere hacer. Entonces como nacen del ciclo más que tener, nosotros igual que ustedes trabajamos con los programas internacionales, pero son parte del pool como de posibilidades como el interés de lo que una niña o un niño quiere hacer. Y eso es lo que un poco reportan nuestros adultos al tema del trabajo. Entonces, nace esta guía un poco para poder apoyar el desarrollo y un poco también no quedarnos en esta inercia de hoy cómo lo haremos o cómo podemos hacerlo, sino que para los que lo están haciendo, porque ya tenemos unidades que reportan actividades o acciones a nivel a distancia, ya sea a través de contacto telefónico como a través de online, tienen su reunión y hemos tenido, no sé, pues desde la mesa PIDE de actividades o un montón de ideas que se hacen ahí tema online, para que las adultas y los adultos también lo vayan reportando. Y que también se ajusten al momento de vida en lo que se está viviendo. Entonces, esto nos ha permitido tener una posibilidad para poder acompañar estos procesos y que esté de permanente consulta para nuestras guiadoras y dirigentes en nuestro caso.
Muy bien. Y como experiencia del equipo de trabajo fue muy, muy provechoso, fue muy enriquecedor porque era un equipo de una comisión mixta de personas que son parte de las comisiones de ramas con formadoras y formadores. Y fue muy gratificante para todos los que participamos el poder estar juntos, esto de poder propiciar espacios de creación conjunta y un poco salir de esto a veces cuando, no sé si les pasará, a lo mejor pasa en otro, pasa en África a lo mejor o en Asia, es que a veces sentimos mucho celo de lo que hace una dirección con lo que hace otra, en vez de sentirnos o avanzar en mundos paralelos, el poder avanzar en forma conjunta. Y creo que eso es parte del espíritu de que en este momento necesitamos propiciar estos espacios de encuentro y avanzar todos juntos. Así que ha sido una experiencia muy, muy enriquecedora y que esperamos mañana poderla compartir con los adultos y adultas de nuestra asociación. Va a estar el link si usted, si alguno se anima y quiere seguirnos mañana. Va a ser a las 7 de la tarde de hora de Chile. Nos tenemos 2 horas de diferencia. Por si alguien quiere acompañarnos y sean todos y todas bienvenidos. Muchas gracias, Lore. Y dos consultitas. Ahí, bueno, con el tema de los voluntarios, consultan en el chat si están realizando alguna medición para ver el tema de la equidad en los diferentes grupos de apoyo, por ejemplo, la cantidad de hombres, cantidad de mujeres, etcétera, ¿verdad? No sé si ese dato lo tienes por ahí, o sea, si lo están llevando, si es un control Sí. de parte del ingreso o algo similar. No, no lo hemos estado llevando, pero en general en Guía Scout de Chile tenemos más niñas que niños. De los 62 mil miembros, cerca del 51% de la asociación, 51% como algo, son más niñas y mujeres que niños y hombres. Y Okay. en los equipos se da una, hoy en día hemos alcanzado una interesante paridad. De hecho, estoy pensando en que sí debe estar muy equilibrado entre hombres y mujeres indistintamente. Pero podría dejármelo anotado y se los envío como respuesta. No, no lo había mirado desde su punto de vista, pero muy buena consulta. Pero yo estoy pensando, estoy mirando los equipos así de memoria y tengo, están bien equilibrados de eso. De hecho, creo que hay algunos en donde hay más niñas que niños. Muy Pero bien, depende y también las funciones. Por ejemplo, hay otras labores en las cuales a veces hay más chicos presentes que chicas. ahí Pero consultan exactamente relacionado a eso y también consultan, ¿verdad? El tema de, por ejemplo, el tipo de equipo, si se guían más por el tema profesional o incluso también aceptan algunas personas que tal vez no tengan 100% o no sean profesionales, pero tengan ciertos conocimientos del tema o personas que del todo no saben nada, pero desean como unirse a esos equipos, ¿cómo realmente se hace esa selección, Lorena? desde lo que, como fue el primer ejercicio de la convocatoria, lo que respetamos es fueron el compromiso, la voluntad. Como es una convocatoria de voluntariado, creemos que la voluntad es la que mueve procesos. Entonces, aceptamos, por sobre quizás las competencias profesionales, aceptamos la voluntad de querer ser parte y querer comprometerse con sacar la tarea. Creo que eso ha sido, hasta el momento nos reporta bien. Tenemos personas que son full profesionales y que tienen una dedicación increíble y una contribución bien muy importante a lo que se está haciendo, pero no es superior o menor a la que hace una persona que no tenga aquello, porque el interés y las ganas que le pone el otro a veces equiparan procesos. Entonces, hemos tenido hasta el momento como esto ha sido a la par. Entonces creo que nos ha ayudado muchísimo esto de que la característica o el requisito sea deseable más que el debe ser. Creo que eso nos ha permitido el poder contar con las personas que efectivamente se comprometen con la tarea y que la terminan. Creo que eso ha sido algo muy importante para nosotros, es que aquel voluntario que empiece en un proceso lo termine. Y eso ha sido, por lo menos lo que hemos caminado en este tiempo, un indicador muy importante de lo que estamos haciendo, de poder reportar lo que hemos, hasta dónde hemos llegamos, es gracias a eso, a que cuando alguien te dice yo lo hago, es que efectivamente lo está haciendo.
Eso es súper importante. Yo creo que el compromiso es la mejor arma, ¿verdad? Absolutamente. Entonces, debería agradecerte eso. Creo que es de las cosas más impresionantes o mensajes más buenos que me llevo hoy. Obviamente tengo un montón de notas por aquí, buenas prácticas, ¿verdad? Y estoy súper agradecida y no dudo que también todas las personas que están por acá también, pero sin duda, ¿verdad? El tema de la valoración del voluntariado y la adaptación de procesos es súper importante. Entonces, aquí entramos a un tema, ¿verdad? En tu presentación, acerca de esta certificación de participación y cómo es el reconocimiento, ¿verdad? Que mencionabas hace una conversación atrás del Sí. reconocimiento que tenemos que darle a los adultos. Entonces, tal vez nos comentas un poco. Sí, no, mucho tiempo nosotros hemos pasado por un tema de, bueno, todos los procesos tienen que certificarse porque son camino al que continúa y es muy importante para nosotros que este proceso también se certifica la participación y tiene la misma validez de un tema presencial. Y nosotros en Chile tenemos algo que se llama Comisión de Educación, que es un organismo técnico que no es ni de la Junta de Gobierno ni del Ejecutivo, sino que está como en el medio y asesora técnicamente y se compone con miembros de ambos ambientes. Pero ¿es para qué? Para velar por los temas que son técnicos, de la aplicación del método y del programa de jóvenes y también de los adultos que trabajamos sobre esto. Entonces, cada uno de los participantes que vaya trabajando en estos temas de a distancia van a tener la misma validez de un proceso y por lo tanto son certificados como tales. Pero como estamos evaluando todo este proceso, es que nos es muy importante que los participantes puedan evaluar esta experiencia para tener este insumo del sujeto, de a quién están dirigidas este proceso de capacitación. Necesitamos tener estas miradas para poder tener, poder reportar también cómo ha sido la experiencia y poder a lo mejor, quizás en la medida en que así lo demande, poder producir las mejoras que sean que nos ayuden a seguir avanzando. Y por otro lado, también queremos evaluar la experiencia del equipo de formación que está trabajando en este proceso, acompañarlo a este equipo que no solo del que diseñó el proceso, sino de aquel que está trabajando en terreno, de que también nos pueda decir, ¿saben qué? Nosotros nos funciona así, nos funciona así, hemos decidido quizás acompañar este proceso quizás de estos otros documentos que quizás lo acompañen, etcétera. Creo que también yo pienso que todos mis formadores y formadores nos pueden nutrir. Entonces creo que considerarlo y que ellos puedan participar de esto. Y que nosotros, todas estas informaciones, tanto lo que está pasando con los participantes como con los formadores y sus territorios, que sean informados a la Dirección Nacional de Voluntarios para que nosotros podamos ir sistematizando la experiencia y así poder reportarla y producir así el nuevo ciclo, el nuevo seguir insumando y poder ir gatillando los nuevos procesos y los cursos que se vienen por delante. Incluso en estos ciclos que comentas, ¿verdad? Vamos a ver, me parece interesante el tema que hablabas de los territorios, ¿verdad? Porque obviamente los insumos que vas a tener de esta evaluación del proceso van a ser diferentes. A partir de eso, ustedes hacen una adaptación a nivel de el nuevo ciclo que va a venir, considerando las diferentes opiniones de los territorios para poder facilitar la información o hacen algo muy general y hay ciertas cosas que son adaptables según la necesidad del territorio. Sí, lo que ocurre es que nos ha reportado muy bien es el poder que cada territorio, cuando dialogamos con ellos, la puesta en marcha, ya el poder conversar aquellas cosas que son pertinentes o no en cuanto a tiempo. De hecho, no tenemos una sola propuesta horaria. El curso ya nace cuando se propone el horario o de cómo hacer los módulos. Ya tiene tres propuestas desde el origen y no se niega una cuarta o quinta. Entonces, eso desde ya porque según el territorio y también dependiendo de las labores, por ejemplo, en Chile, como es tan largo, por ejemplo, la gente del norte del país nuestro tiene un gran trabajo, inserción en la industria minera, porque en Chile hay cobre, entonces hay una región del país que particularmente trabaja en las faenas mineras, entonces tienen unos turnos de vida que no, son terribles, tienen gente que tiene 10 días, que significa que están 10 días en la faena y 10 días en la ciudad.
o que tiene el 4-7, o sea, 4-3, que son 4 días en la faena, 3 en la ciudad, o, y así. Entonces, o la gente que se dedica a la pesca, o la gente de la ganadería, o la gente que está haciendo teletrabajo hoy en día, que también tiene otro horario distinto, entonces no podíamos tener un horario único. Ya eso claro. Consideraba que cada territorio pueda dialogar y también armar la cantidad de salas que converse con este diálogo. Si tú tienes una, no sé, una mamá que está apoyando al hijo en las labores escolares, no les vamos a poner un curso a las de, no sé, en el horario, mismo horario escolar, en donde él apoya a su hijo para poder realizar el encuentro con la maestra. Entonces, esto también nos permite que cada territorio pueda tener también ese, prestar ese tema. Y sí, nos permite que nos hemos dado los primeros 3 meses hasta fines de agosto para poder estas principales reflexiones o aquellas que no sé, signifiquen un gran cambio, poder implementarla, pero sí aquellas que son como tips o pequeñas que las podemos ir sumando, sí se van a ir sumando en el proceso porque hemos descubierto que el trabajo en red, Liliana, es maravilloso. Entonces, todos nuestros coordinadores territoriales están presentes, tienen su grupo de WhatsApp. Ah, levanten la mano todos los que tienen grupo de WhatsApp, más de los que tenía antes de la pandemia, yo creo que somos muchos. Tenemos más grupos de WhatsApp. Levanten su mano porque yo la levantaría mil veces porque nuestros coordinadores están vinculados. Entonces, cuando uno hace el curso, lo pone, hoy día tengo curso, ¡oh, cuéntanos cómo te fue, por favor! Y cuéntanos aquellas cosas que tenemos que tener presentes para el que viene. Entonces, también va a haber una entrega y esto de compartir cómo me fue, no solamente si me fue bien, sino que también aquellas cosas que nos fueron reportadas como tan, no fueron todo lo exitosas que quisimos, pero es parte del aprendizaje y que le va a ayudar al otro definitivamente a crecer. Así que creo que el monitoreo y el seguimiento es permanente y así va. Hoy muchas gracias por esta, porque si hay chilena o chileno aquí, yo se los comparto. Mis sinceros agradecimientos siempre a todas mis voluntarias y voluntarias que son parte de esta dirección y de la asociación en general, porque sin ellos no lo hacemos. No estaríamos aquí, no, las niñas en Chile no tendrían asociación ni la posibilidad de vivir movimiento, y yo creo que nos pasaría así como en América, y extiendo estas gracias también a todas las guías y los scouts de Costa Rica, a todos estos dirigentes que están hoy en día con nosotros, y a los que nos van a acompañar, porque el que ustedes estén hace posible que niñas y niños en nuestro continente tengan hoy día movimiento. Y eso es algo que es invaluable para todos los que creemos que construir un mundo mejor es posible, que desarrollar el máximo potencial de cada uno de nosotros también es posible. Bueno, y ahora hablamos de voluntarios. Lore, antes de terminar esto, porque es súper importante, hay un tema de la membresía que, bueno, yo creo que no se nos puede quedar atrás, ¿verdad? Y que es una consulta que también hicieron por ahí en el chat y que, bueno, como dices, es el tema aquí importante, el corazón, ¿verdad? ¿Cómo les ha ido, antes de finalizar este conversatorio, cómo les ha ido con el tema de la membresía? ¿Qué proyección tenían para ese año? ¿Se ha visto afectada? ¿No se ha visto afectada? Bueno, ya vimos que a nivel de adultos hemos tenido un aumento en los equipos de trabajo. Sin embargo, en la membresía total de Guías y Scouts de Chile, ¿cómo ha sido este manejo y esta obtención de números, ¿verdad? Porque al final es eso, porcentaje que teníamos antes de estas emergencias, porque como ya vimos desde el inicio de la presentación, no fue un tema solo de la pandemia, sino incluso de la movilización social. Entonces, ¿cómo es un guía y scout de Chile previo a esto, ahora, y qué proyección tienen para lo que queda de este año, por ejemplo? Como la pandemia, esto es como un informe de reporte diario a diario. Nos hemos visto, yo creo que el área de la Dirección de Desarrollo Institucional, nuestro responsable de registro, es como su reporte diario de cómo vamos. Superamos creo que el 25% en comparación al año 2019, y es algo que a nosotros sí nos tiene muy abocados a la tarea, porque ya tenemos un reporte que es un desafío, el tema del registro institucional, porque ¿cómo hacemos que la mamá o el papá vea que estar en el movimiento es necesario? Y hay que pagar la cuota de registro porque además está asociado a un seguro.
Entonces, en el caso nuestro, entregamos el seguro de accidente junto con el registro institucional y nos ocupa si es que la niña o el niño está en actividades, ya sea virtuales o a distancia, y vaya a ser que le pase algún accidente, pueda también estar cubierto con este proceso, con el tema del seguro para poder atenderse. Y como les contaba, es un desafío como lo es para toda la región. Nosotros hemos hecho hasta el sábado pasado 27 ejercicios de presupuesto institucional. La dirección ejecutiva con la directora de administración y finanzas, yo creo que tienen un par de velas ahí, porque la verdad es que cada día nos ha ido cambiando y... bueno, ejemplo, como asociación nos tuvimos que sumar a las leyes de protección del empleo, algunos compañeros nuestros han tenido que cambiar cuanto a su situación contractual, algunos han reducido jornada de trabajo, otros están en espera, y así lo hemos ido construyendo porque nuestro registro, en igual comparación al año 2019, sí, no reporta lo mismo, y es mucho menor a lo que nosotros pensábamos, pero también no lo esperábamos en estos ejercicios presupuestarios. Pero desde ahí estamos iniciando, hay un área en comunicaciones de Girls Scouts Chile que está iniciando como la segunda parte del proceso de la campaña de registro institucional para poder ir colaborando con el apoyo también de los responsables territoriales para acompañar este proceso. Pero es un desafío, yo creo que para todas las organizaciones de América, que nos encontramos en esto de cómo hacer que el tema, que niñas y niños finalmente se afilien, porque dependemos de que la familia se afilie, y para eso el movimiento debe ser considerado como necesario. Y creo que estamos todos desafiados en esa medida. En el caso de la dirección de voluntarios, y fue una decisión con la directora ejecutiva, es que todos los cursos que nosotros estuvimos conversando acá, Liliana, van a ser entregados durante este 2020 a voluntarios, y los voluntarios va a ser en forma gratuita. Queremos que voluntarios y los voluntarios continúen su perfeccionamiento, porque el desafío de contar con adultos idóneos para desempeñar la tarea es un desafío que tenemos todos los días. No queremos angustiar también a la voluntaria y al voluntario. En Girl Scouts de Chile el grueso de nuestros adultos y adultas son parte de la clase media, de esta clase que no recibe no siempre las subvenciones del Estado, no siempre tiene las condiciones a lo mejor más favorables de una clase más acomodada, y es la clase que se hace día a día, y no queremos agobiarla. Quizás si ya hizo un tremendo esfuerzo por pagar su membresía, queremos también retribuirle con que la asociación también se compromete con ellas, y el entregarle también estos procesos de capacitación, así como el curso inicial, como los cursos que vamos a empezar a ofertar ya para finales de julio, en cuanto a lo que es la formación complementaria, para que también el movimiento pueda estar con ellos en esta mirada, y nosotros ser más parte de la solución que ser algo extraño, o algo que esté fuera de la mirada o de poder acceder a ellos por un tema de costo. Bueno, gracias, creo que nos quedó súper claro. Tengo nada más dos consultas adicionales que estaban por ahí. Todo lo que quieran. La primera es sobre lo que decías del lanzamiento que tienen el día de mañana. ¿Lo van a hacer por Facebook Live o por alguna otra plataforma para que ellos puedan buscar el link, Lore? Por Facebook Live, y si gustan yo les puedo enviar el área de comunicaciones. Ya publicaron en la página de Asociación de Guías y Scouts de Chile, en el Facebook está publicado el link, pero se los puedo enviar para que lo tengan disponible. Perfecto. Y también nos consultaron por tu presentación. Bueno, a algunas personas les pareció súper interesante los datos, ¿verdad? Y toda la información que diste. Entonces, que si era posible que la pudieras compartir. Sí, yo la presentación ya se la envié a Natalia Rosales. Ella ya la tiene disponible. Perfecto. Muchas gracias a todos por compartirnos a Natalia en la red de adultos, porque ha sido muy esperanzador compartir con ella, mi hermana guía y scout de la región.
y muchas gracias por esta invitación. Así que es para ustedes, también en la presentación está mi correo electrónico, por si alguna o alguno desea contactar o si quieren, si los podemos seguir colaborando o cómo los puedo contactar también con las personas y con todo el equipo de voluntarios que está atrás de mí y que muy feliz de compartirlos a cada una y uno de ellos. Tengo un equipo muy lindo y que feliz de seguir creciendo juntos. Muchas gracias, Lore, nuevamente por esta maravillosa exposición que nos hiciste. Realmente creo que todos estamos súper contentos de poder aprender de organizaciones hermanas, como este caso Guías y Scouts de Chile. Entonces, de verdad, agradecerte que sepas que tienes muchísimos hermanos Guías y Scouts acá en Costa Rica y que para nosotros fue todo un placer escucharte el día de hoy. Muchos aplausos. Gracias a todos, ¿verdad?, por acompañarnos el día de hoy, que se sigan sumando a los espacios para poder seguir creciendo, ¿verdad?, y seguir teniendo toda esta charla enriquecedora para todos. Que pasen una feliz noche y de verdad, Lore, nuevamente gracias por estar con nosotros. Gracias.